nos alegra estar participando con nuestros alumnos en esta fiesta democrática para elegir a nuestras autoridades escolares. Es un buen ejemplo para que todos ellos puedan ejercer con responsabilidad sus derechos ciudadanos. Y se han conformado también con todas las consideraciones del caso, con equidad de género, que puedan participar todos los estudiantes, así se han conformado las listas. Muchas gracias. Yo soy Luis Eduardo Aquino Hernández y soy de la lista número 2. Mi nombre es Natalie Correa Vázquez, represento a la alcaldesa para la lista Alianza Popular Estudiantil. Conforme se ha organizado, planificado, se está llevando a cabo en forma normal, los chicos entusiasmados. Seis mesas se han instalado. ¿Todos los miembros de mesa están presentes? Todos están presentes. Y lo están haciendo con mucha alegría, como ustedes pueden ver. No, esto es una fiesta electoral. Y bueno, los profesores apoyando también para que todo marche bien. Esta es la formación de los niños porque desde hoy ellos ya deben tomar conciencia de que para elegir a sus autoridades se tiene que hacer así, de esta manera, democrática, libremente. Ellos pueden elegir, nadie se les puede imponer las autoridades. Y desde hoy tienen que empezar en las escuelas.